y el rechazo de la oposición política, quienes aseguran que no habrá tal independencia en el Ministerio Público si finalmente es el mandatario quien proponga la persona que el Consejo Nacional de la Magistratura deberá elegir como Procurador General de la República. Es obvio que el presidente confunde la forma de elección y en este proyecto de modificación a la Constitución lo único que hace es, en vez de elegirlo directamente, lo ha de hacer de manera oblicua, repartiendo la responsabilidad. Fíjese que no va a someter una terna, sino uno, y el Consejo de la Magistratura lo que va a hacer es elegirlo. Sería más sencillo si lo hace por decreto, porque al final termina siendo lo mismo. Ya nosotros veremos si se va a crear una comisión bicameral, aún no lo sabemos, pienso que sí, que debe ser así. No obstante a eso, es un proyecto que lo vamos a conocer porque simple y llanamente ha llegado y llegó por el Senado de la República. Eso de reducir 2 años al procurador es lo que está sucediendo.